Vamos allá. Necesito fe, así que nada. You have my ear. Bueno, puedo aprovechar y destruir esto. Vale, el experimento salió mal y no tengo claro si va a llegar. Keep up the pace. Igual es esto lo que necesito. Para poder llegar allí.
Stay together. No va a llegar. Death from starvation. It seems that these are the times that try people's dietary habits. Vale, con esto tengo resuelto el tema de el máximo de ciudades. Ahora lo que tengo que controlar es el tema de la población aquí. Para lo cual, puertos tengo. Está sin hacer. No, tiene que estar hecho. Sí que está hecho. Vale. Esto es de alimento en puerto. ¿Eso es justo en este núcleo o en todas las zonas? Es una cosa que desconozco. Vamos a ver. Vale, ya solo en esa casilla. Vale, nada, poco a poco. Esto está 17 turnazos. Vale, pues vamos a adelantar primero cosas. Cosas sencillas. Sí, la estabilidad me está bajando bastante. Estabilidad por investigadores. Suena bien también. Hueco para la gente. Aunque me hace falta la comida antes. Vale, esto tiene varios boscajes.
hidrocadales. Así que me vienen bien más. Vale, va así de momento. El resto, ¿cómo está? Creciendo, creciendo, creciendo con población al límite. Vale. Este. Y el tater lo quiero en algún momento también. Y el resto es que me tarda poco. Pero es que estoy por aquí también. Vale, vamos a hacer. Ok. ¿Quién está parado? Estos que llegaron aquí. Saquear, eso son palabras mayores. No tengo claro cómo se conquista. A ver el turno que viene, qué opciones me da. Todaiji was the largest wood structure in the world for 1200 years, more or less. That should impress anyone. Sí, tal cual. No me da la opción. No sé si es que tengo que atacar esto primero o algo así. Ah, mira qué bien. Vale. Ah, es que son todos arqueros. Eso puede ser un problema. Ah, y esto es un río. Van por encima. Vale, pues igual no está la cosa muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Ellos tendrán la cojuda. Uy, carga, carga brutal. Uf, eran como salvajes. Vosotros defender. Vosotros atacar. Pues estos. Siguen vivos, cago en 10. Pues. Ah, ya no puedo desdefender. Vale, una pena. Se pega 25 astros, eso está bien. Joder, mucho más astros. Vale. Me falta alguien. No. Uf, la caballería pega duro. Tenía que haber hostilizado. Esto es derrota brutal y absoluta. Y era mi principal ejército aquí, así que problema. Voy a tener que sacar tropas arriba, al norte. Vale, vosotros acabar con estos. ¿A ti te da para acabar con este? No, tú tampoco. Sí, la parte negra abarca, o sea, realmente debería poder llegar a morir. Pero no. Bueno, pues nada. Mata al menos. Pff.
Tengo que hacerme algo de anticaballería, porque esto no es ni medio normal. Vale. Vale. Entonces, anticaballería aquí. What? Yo no tenía. Oye, 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 oye. Algo me he perdido. Algo me he perdido porque aquí yo tenía ejército. ¿Qué fue? Cuando atacaron arriba me cascaron todo. Parece que sí. Vale, genial. Pues necesito esto rápido. Imagino que esto va a tardar un siglo y va a ser imposible de acelerar. Correcto. Así que nada. Unidades. Vamos a hacer los de anticaballería. 3. Y el resto van a seguir siendo los arqueros. Vale. Y tarda un siglo. 6 turnos y 8 turnos. Pero bueno, es lo que hay. A ver si me da tiempo a sacar el provecho. Vale. Luego, a nivel ciudades, tenemos pendiente unir estas dos, que va a costar. Vale. Y tenía que llegar a 212 y estoy bastante lejos. Starvation. I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake, and now the pantry seems empty. Ni estar haciendo esto. Vale. De hecho, mira, así ya lo veo. ¿Dónde? Aquí. Bueno, si rompéis cosas de esas, que sepáis que ese territorio realmente era vuestro. Vale. Tú estás aquí cascado. Vas a meterte ahí, si te dejo. Lo meten en esquina. Vale, pues te metes ahí. Ahí ya. Vale, ¿y dónde más me saqueaban? Eso va a ser lo mismo. Vale, aquí no estamos construyendo nada. Y es el que acabo de hacer. Vale, lo más rápido sería un barrio comercial. Pero quiero también algo que me dé estabilidad. Así que eso. You have unlocked seafaring. Ah, to safely travel the dangerous, hungry oceans. You can cause trouble anywhere you want now, and have a better chance of getting away with it. Vale, venga. Terminando la espera. Mario. Le puedo haber dado auto realmente. Van a botar las flechas además. Bueno, a saber. ¿Cómo va la guerra?
I am listening. 43, 63. For the sake of our peoples, let there now be peace. Coming from you, I am not entirely sure that this is a good idea. Vale, el apoyo bélico inicial y final se suma además de las exigencias. O sea que eso es como se controla el tema de lo que ganas después con la guerra. Otra cosa que no sabía. Vale. Y aquí realmente debería hacer más barcos. Estrés solo. Pero... me doy. Todo ayuda es poco. Más si son todo cocas, me harían falta dos cocas más para tenerlo un poco más resistente. Ahí y ahí. Y que salgan en este punto. Entonces vosotros veníos acá. Que no quiero líos. Vale. Esto como está, creciendo todavía. Correcto. Luego aquí tenemos objeto en el mar perdido. ¿Quién? Este. Es falso que se vaya a perder. Y saqueo en marcha. Es su propia ciudad. Ellos saben lo que van a hacer. Con lo que van a ganar después. Vale. Sus ejércitos se pueden contratar como mercenarios. Ah. Ejército defensor. Esto sí. Task. Ah, y duran 20 turnos. Solo tendría que haber tenido en cuenta antes. Igual que eso de ahí. Vale. Yendo hasta aquí, que voy a ver si puedo juntaros con esos. Pues oye, mucho más práctico que andar generando ejército, la verdad. La pena es que son temporales. Voy haciendo saqueo, le quedan dos turnos, bien. Que lo están siguiendo. Vale, sin problema. Tenemos el tema de... mil y pico, nada, y maravillas. Había todavía una que me daba fe, que era esta. Ah, y esa también da fe, por tecnologías. Pues... ¿fe por distritos o fe por tecnologías? Yo creo que voy a ir a la de tecnologías primero. Vale. Nuestra dama. ¿Dónde te colocamos? Lo ideal sería cerca de por aquí. Para intentar meter presión con la religión. Y si le meto todos, se construirá rápido.
Aunque este justamente es el que no me interesa que lo haga, porque está con el ejército propio. Starvation. I don't mean to nag, but the marks one leaves on history should not necessarily be from malnutrition. Correcto. Vale. Mover todo. Vale. No se puede. Ah, porque es curar. Y no puedo separarlos porque es un contratado. Entonces tampoco voy a poder juntarlos. Vale, vale, vale. Lo tengo en cuenta. Y la zona se la han cargado completamente. Entonces nada, voy a entrar simplemente para explorar, que no tengo visión. También, qué demonios. Aunque sea mío. Va a acabar siendo de ellos, así que... Islandeses. Vale. Estos son soldaditos. Vale. Igual debería pegarles primero. Bien. Eso es como esperaba. Y ahora me los cargo. Bien. Bien. Y eso me iba por eso. Vale, esto se mantiene. Al salir esos, deja de haber hambruna. Bien. Y creo que les podría robar población por aquí. A ver. Correcto. Vale, entonces, ya puedo ser. Five Makers Quarters. It seems that someone took the phrase building your future a bit too literally. Voy a ver si expando un poco esta ciudad hacia arriba para darle más rendimiento.
Caray, cómo tarda. Starvation? I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake, and now the pantry seems empty. Let the water run red! Right. Bueno, a ver si esta vez conseguimos colonizar de verdad. Tienen bastante fuerza para ser simples colonos. Igual la pega debe ser la salud, supongo. Vamos a comparar con los guerreros de aquí. No, no es la salud. Simplemente es la falta de rasgos y un poquito de debilidad, pero tampoco mucha. Vale, esto ahora al tener más recursos, irá pillando más estabilidad. Y luego a lo mejor me voy expandiendo hacia el norte para ganar fuerza ahí. Vale, estos ya están explorando tranquilamente porque pueden moverse con calma. Y estos, acabar con esos. Ahí.
Y eso me dará. Speak, fool. Pollute my mind with your vile chatter. Bien, bien, bien. Controlar el mar está dando resultados. Volvemos aquí. No, no te puedo venir aquí sin más. Vale. Aquí en mar profundo. Sí, se lo genera igual. Guay. El templo de Artemis al final está siendo muy práctico. Vale. Eso está, son 4 turnos. De estrellas. Guau, wow, me volví a adelantar. No es normal esto. Claro, en población no he sacado nada. Espero que no me pillen los mexicanos, porque si no, ya directamente esta partida no vale para nada. Vale, en principio, tenía alguno. Vale, este me acerca hacia aquí. Este me acerca hacia acá. Vale, y el de las minorías. El de la estabilidad, este me mola. 4000 y pico. Bueno. Igual lo hago. Por ir acumulando principios para el desafío. Vale, estrellita. Y hambruna en la capital. Sí, señor. Eso tengo que revisar. Hambruna en la capital. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Wow, 64. Y no tengo absolutamente nada más que me dé. Nada, tengo que hacerlo poco a poco, sin más. Pues nada. Sacrificar peña. Va a tener que ser sacrificar peña, porque no tengo forma de hacer esto rápido. Notre Dame. An impressive achievement built at a time when scientific inquiry and growing faith marched hand in hand. Vale, entonces esto ahora está ya subiendo en vez de bajando. Bien. La fe está bien, grande. Y ahora la cosa sería conseguir meter fe por aquí. No sé cómo. Creo que está brutal eso. Pero bueno. La verdad a mí que esta partida al final no voy a haber conseguido nada. Pero bueno, aprendí bastante. Luego tendré que rushear la partida bien hecha. A lo mejor con más imperios incluso. La voy a mantener. Esto me parece una desfachatez. O sea, está bien el bono que da, que es permanente, porque se convierte en una fortaleza, básicamente. Pero, ¿qué va? O sea, el esfuerzo de fabricarla para perderla así. Y que me hace falta la fe también.
Pues nada, vamos a hacer una revisión y vamos a quedar así. Por este bando tenemos que la ciudad esta está creciendo bastante bien. Y sacamos un alto decente para defender. De hecho, esto lo voy a posponer un poco. Voy a limpiar primero los terrenos del norte. Ups, quité lo que no debía. ¿Dónde era? Vale, van a ser turnos interruptivos, pero bueno. Luego, con 48, no me da para unir todavía esta de aquí a aquí. Si va a tardar, la verdad. Esta obviamente no se puede unir con ninguna porque no hay forma, que sería lo ideal para conseguir el logro de tener 300 ahí. Ahora, tengo 5 ciudades. La de la esquina sé que no voy a ser capaz, pero esta y esta igual sí. Y el coste andaría por... Lo que pasa es que estoy pensando que seguro que según absorbo esta, la siguiente va a costar mucho más. Luego tengo los principios, que esto sí que lo puedo ir haciendo y me cuenta para el otro logro. Así que... So you're thinking that if they prefer perdition, they can get it for free? Vale. Y los colonos... Aún me tardan 8 turnos en llegar. Así que nada, con calma. Vamos a hacer una evaluación rápida de cómo va el evento. Quedan 10 días, no he completado nada, nada de nada. A ver, esto es fácil siempre y cuando no me roben México. Pero a ver, porque estoy yendo lento y me quedan pocos turnos al final de partida. El de la fe no va a dar entrado, viendo el ritmo que voy. Luego, estas dos las tengo que hacer en otra partida. Y esta, igual incluso tengo que hacer una tercera partida rápido. Esta igual ni la grabo, porque parece bastante peñazo. Pero bueno, realmente es todo factible, salvo esto, que parece bastante complicado, pero a ver cómo gestiona la población en la siguiente. Y lo de la fe mundial, que está siendo complicado también. Tengo que hacer mejores elecciones a la hora de colocar los lugares sagrados y tal. Tienen que estar más cerca de los rivales para ir más la fe. Y nada, hasta aquí.